Buenas tardes, amigos y amigas del municipio de San Miguel Totolapan. Hoy, 3 de abril del 2020, los amigos que estamos aquí presentes, quiero presentarlos ante toda la sociedad. Es el Consejo Técnico de Salud en el municipio de San Miguel Totolapan. Por lo tanto, hemos tomado acciones, hemos tomado decisiones el día de hoy en la sesión que tuvimos para tomar algunos acuerdos en prevención a la pandemia que nos ha estado pegando a nivel nacional y a nivel mundial. Quiero pedirle a toda la sociedad que pongamos sentido y que pongamos atención y que lo tomemos con responsabilidad. Vamos a dar a conocer 5 puntos muy importantes en un comunicado que ahorita uno de mis compañeros dará a conocer, y le pido a todos que pongamos sentido y que lo tomemos con mucha responsabilidad, repito, para que nos prevengamos de la pandemia que nos ha estado pegando. Amigos del Consejo, les dejo la palabra. Adelante con el comunicado que tenemos para toda la sociedad. San Miguel Totolapan, Guerrero, a 3 de abril del 2020. El Honorable Ayuntamiento Municipal de San Miguel Totolapan, en coordinación con el Consejo Técnico de Salud Municipal, integrado por ciudadanos de diferentes sectores de nuestro municipio, después de sesionar detenidamente en relación a la pandemia COVID-19, conocida como coronavirus, informa a todos los ciudadanos en general los siguientes acuerdos. Número 1. A partir de esta fecha, 3 de abril, al 30 del mismo mes, queda estrictamente prohibido el acceso a nuestro municipio a toda persona que no radique dentro de él. Al mismo tiempo, a los paisanos que se encuentran fuera, se les invita a permanecer en el lugar donde estuviesen hasta que se conozca las nuevas indicaciones de las autoridades federales, estatales y municipales. 2. En relación al transporte público que accesa a nuestro municipio, como es el autobús con ruta México-San Miguel Totolapan, México, y la ruta de combis Arcelia-San Miguel Totolapan, Arcelia, se les pide toda la comprensión, puesto que no podrán prestar sus servicios a partir de esta fecha, 3 de abril, al 30 del mismo mes, y al igual que el punto anterior, esperar indicaciones de las autoridades correspondientes. 3. A todo paisano o persona que radique o se encuentre dentro de nuestro municipio, se les exhorta a permanecer dentro de él y realizar la compra de su canasta básica e insumos del hogar aquí mismo. Solo podrán salir con autorización de este Consejo Técnico de Salud Municipal, con el entendido que se valorará su regreso basándonos en el destino de su viaje. 4. A las empresas que surten productos en nuestro municipio, se les comunica que deberán realizar sus actividades de manera obligatoria con las medidas sanitarias, como usar cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia. De lo contrario, no se les permitirá el acceso al municipio. Y número 5, desde hoy, todos los negocios de nuestro municipio deberán realizar sus ventas con las medidas sanitarias, como son cubrebocas, gel antibacterial para uso propio de los clientes, una sana distancia y lavar las mercancías que así lo requieran diariamente. Muchas gracias. Palabra nuevamente para invitar a la ciudadanía de San Miguel Totolapan que no caigamos en un pánico, que las cosas sí las tenemos que tomar con responsabilidad, con muchísima responsabilidad, pero no caer en pánico. Mire, compañero, la verdad, el consejo que hemos integrado, está integrado, válgase la redundancia, por la Secretaría de Salud Municipal, está integrado por ciudadanos de San Miguel Totolapan, sociedad civil, y por compañeros del Honorable Ayuntamiento Municipal. Entonces, esto lo hacemos por el bien de nuestros ciudadanos, esto lo hacemos por el bien de la niñez y por el bien de todos los que radican en nuestro municipio. Sé bien claro que todos tenemos familiares radicando fuera y que nos duele el cerrarles la entrada a nuestro municipio.
pero como municipio nos tenemos que blindar para darle frente a esta pandemia, que tenemos que tener que buscar las medidas para que no nos pegue y no suframos las consecuencias en San Miguel Totolapan. Anticipadamente les pido una disculpa, pero esto lo hacemos por el bien de todos los totolapenses. Muchas gracias.